Hola hermanos, buenas noches. Estamos juntos otra vez para compartir la palabra. Y gracias a Dios que es inagotable. Por donde usted la, la, la escuche, es inagotable. Entonces, hoy quisiera compartir con ustedes la historia, estas historias que a veces son importantes, que se llama la historia del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. ¿Qué es una parábola? Es una comparación. Y la vamos a leer. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y vamos a leer la historia y luego después vamos a irla detallando. También dijo un hombre, tenía dos hijos. Tenía dos hijos el hombre. Y el menor de ellos dijo. A su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dieciocho. Me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed un becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El 25 dice: Y su, y, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿Qué era aquello? Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro por haberle recibido. Bueno, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: Aquí, tantos años te sirvo, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando viene este tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera y ha hecho matar para él el becerro más gordo, entonces él le dijo, "Hijo, siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta, regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado." ¡Qué tremenda historia! Vamos a empezar. Número uno. Dice el verso 25 que el hermano mayor, cuando escuchó lo que acabamos de leer, la fiesta, se enojó tanto, tanto. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó tanto? Porque él pensaba, yo me porto bien y hay que portarse bien, ¿eh? usted no, no piensa ahora hay que portarse mal, no. Yo hago esto, yo hago el otro, yo hago acá, yo hago esto, y pareciera que, que, que no hay fiesta, no hay nada. Pero mire, eso se llama, ¿sabe qué se llama todo eso? Se llama legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Es la religión. El legalismo es la religión. ¿Sabe por qué? Porque eso hacían los fariseos. Cuando vino Jesús, ellos, ellos controlaban con lo que hacía Jesús, porque ellos tenía, ponían tantas reglas, tantas cosas para que la gente se acerque a Dios, busque a Dios, que nadie podía hacerlo. Y entonces, la religión es el hijo mayor, que él dice, yo, yo, tengo, yo hice esto, yo me porté bien acá y nunca me hiciste esto. Pero el padre, mire lo que le contestó, hijo, todo es tuyo, ¿por qué no lo agarraste? ¿Por qué no lo tomaste? Y segundo, la segunda cosa que nos va a enseñar acá esta historia es la misericordia que Dios tiene con los pecadores arrepentidos. ¿Escuchó? Con los pecadores arrepentidos. Cuando alguien se arrepiente, no importa dónde estuvo, o dónde fue, o qué hizo, cómo se portó, mientras usted se arrepienta de corazón y busque a Dios, Dios tiene misericordia. Y tercero, el Padre es el que espera al Hijo que vuelva. Y ese Padre es Dios. Dios siempre está esperando que nosotros volvamos, que nos arrepintamos, que dejemos nuestra vida terrible, que dejemos todo lo que donde estamos y que nos volvamos a Dios. Y mire, para volverse a Dios no es que lo podemos ver, bueno, cuando yo después que disfrute esto, el otro haga esto, el otro, no, no, no. Dice el Señor, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Entonces, y el cuarto, el Hijo Pródigo, representa a cada uno de nosotros. ¿eh? El Hijo Pródigo representa a cada uno de nosotros que estamos lejos de Dios, pero si nos arrepentimos podemos recibir misericordia. Ahora, el pecado de este joven. ¿Cuál, cuál fue el pecado de este joven? ¿eh? Reclamó su libertad. Reclamó su dinero. Reclamó, ¿y qué es la libertad? A veces nosotros mal entendemos la libertad con el libre albedrío. La libertad no es para hacer lo que a mí se me antoje, para hacer lo que yo quiera. La libertad, justamente, la verdadera libertad, es para hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque tengo libertad para elegir de buscar a Dios, libertad para seguir a Dios. Y ahora esta libertad quiere, el Señor quiere, como al Hijo pródigo, perdonarnos. Ahora, ¿por qué se arrepiente? ¿Por qué se arrepiente el, el pródigo? Aquí está el Padre, es el centro de la parábola, el Padre. Aquí se ve cómo Dios perdona no importa el pecado mientras nos arrepentimos el padre siempre nos está esperando el padre es dios que nos está esperando ahora el hijo mayor dijimos representa a aquellos que están en la iglesia y que nunca nunca eh, se apartan de la iglesia están bien pero que les entra un orgullo que piensan por lo que siempre están en la iglesia, por lo que siempre están haciendo cosas, por lo que siempre como que merecen que Dios les dé. No, no, hermanos, tenemos que estar siempre en la iglesia, tenemos que buscar siempre a Dios, pero todas las cosas de Dios, ¿sabe qué? A nosotros nos vienen por la misericordia, por la misericordia del Señor. Y dice que, que el Señor quiere a nosotros bendecirnos. Ahora miramos la herencia. ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la herencia? Nosotros tenemos que saber que la herencia es hacer, no es hacer lo que yo quiera o lo que me plazca. Nosotros tenemos que, no es que ahora yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero con lo que Dios me da, no hermanos. La herencia es que Dios nos da para que aprendamos a vivir con las cosas que el Señor quiere darnos. Y dice que Él pidió la herencia de su padre. Y se fue lejos, eso hemos leído. Muchas veces, muchas veces, Dios nos bendice, nos da la herencia, y muchas veces nos apartamos de la presencia de Dios, porque pensamos que nosotros podemos hacer lo que queremos y nos vamos, nos alejamos de Dios y sabe qué, y pensamos que Dios no nos ve y hacemos cualquier cosa. Ahora, qué importante es que nosotros sepamos, hermano, por ejemplo acá dice, vamos a mirar en el 13, dice así, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos. Como muy a menudo pasa. Cada persona que se aleja de Dios, se va lejos de Dios para... ¿Y cómo vive lejos de Dios perdidamente? ¿Eh? En desenfrenos, con todo el dinero de su vida. Ese dinero representa también, hermano, representa... Eh, tu tiempo, el dinero que tenés, no es para que vivas perdidamente, es, representa tu tiempo, representa tu esfuerzo. Ese dinero que uno recibe de lo que trabajas, de tu trabajo, de lo que recibes el pago de tu esfuerzo, de tus cosas, no es para que lo malgastes. No es para que lo malgastes. No tenés que malgastar porque tu vida es corta. ¿Qué hace con el dinero que recibimos? ¿Qué hizo él el verso 14? Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle cuando todo lo hubo malgastado. Ahora, ¿cómo malgastamos el dinero? En lo que no es comida. Dice el Señor, que compremos con el dinero que Dios nos da, que compremos comida, que compremos las cosas que nos hacen falta, pero a veces, porque eso nos ayuda a nuestra salud, dice, la gente a veces piensa el dinero es mío, yo lo trabajo, yo lo gano y lo puedo malgastar en lo que sea. No, hermano, no gastemos en lo que sea. Eh, ¿Qué es lo que dice el Señor? A veces eso nos pasa a todos. ¿eh? Cuando lo mal gastamos, lo mal usamos nuestro dinero y después comienza a faltarnos. Es lo lógico. Que nos comienza a faltar. Y cuando nos falta. Es lo que le pasó a este joven, dice el 14, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella ciudad. Ahora, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, ¿qué le faltó? ¿Qué le empezó a faltar? El sustento. ¿Qué le empezó a faltar? La seguridad. ¿Qué le empezó a faltar? Le empezó a faltar todo. ¿Eh? Ahora, dice Isaías 46, mire lo que dice la palabra de Dios. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La vida se va, hermano. La vida es corta. De eso le voy a predicar el próximo mensaje. La vida es corta. No es que vamos a vivir acá toda una vida. No, 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 no. Mire, según la Biblia, son 80, 90 años, lo más que vivimos. Y después se nos va. La vida es como la hierba. Hoy está y mañana no está. Así es la vida. Y tenemos que aprender, cuando somos jóvenes, si tenemos dinero, a no malgastar en cualquier cosa. Aprender. A formarnos para cuando vengan esos días malos, porque es como una neblina la vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Ahora, cuando nosotros nos guardamos, cuando tenemos, cuando lo malgastamos todo, seguramente que después les faltó de comer. Eso dice el versículo 15. ¿eh? Dice: Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y lo envió a su, a su hacienda para que los apacentase y deseaba llenar, dice su vientre, ni siquiera podía comer la comida de los cerdos. ¿Eh? ¿Cómo está, hermano usted, con las malas decisiones en su vida? A veces, cuando estamos, hacemos malas decisiones, después no podemos ni comer. Y nos falta todo. Pero es porque antes hemos hecho malas decisiones y que Dios nos ayude para que nosotros podamos saber cómo hacemos las decisiones en nuestra vida cuando tenemos. Y una de las decisiones más importantes es no alejarse de Dios. Y dice en el verso 17, y volviendo en sí, ¿qué quiere decir volviendo en sí? Recapacitó, reconoció. Que había tomado una mala decisión, equivocada, y reflexionó. Y reflexionó. Había tomado todo lo que había hecho antes para no repetir. Era una mala decisión, era equivocada, que se había malgastado todo y vivió perdidamente. Ahora, no pierda su familia, hermano. Porque a veces pensamos, oh, esta vida es así, perdemos la familia, perdemos el hogar. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el verso 18, dice, me levantaré, me levantaré. ¿Qué es me levantaré? E iré a mi padre y le diré, me levantaré significa, significa voy a salvar mi vida tomé malas decisiones me equivoqué estoy destruido no tengo ni para comer pero me voy a, voy a tomar una nueva decisión me voy a arrepentir en un arrepentimiento profundo dice se levantó y fue, y fue a su padre en este caso el padre es dios nosotros tenemos que tomar la mejor decisión. Si estás lejos de Dios, si estás viviendo perdidamente, si estás desgastando todo tu dinero, si estás haciendo cosas, la mejor decisión de tu vida es que te levantes y le pidas perdón a Dios y te vuelvas a Él. Y dice que lo primero que él hizo, número uno, confesó. Y la primera pregunta no es tanto contra su padre. Mire. Miramos ahí el versículo. Y levantándose vino a su padre y dice y le dijo el padre Me levantaré y e iré. ¿Y qué le dijo al padre? Padre, he pecado contra el cielo, lo primero que le dijo, he pecado contra el cielo. ¿Por qué le dijo contra el cielo? Y contra ti, lo segundo es contra su padre. Porque cuando nos, acerca, nos apartamos de Dios, cuando vamos a vivir perdidamente, lo primero que tenemos que es volvernos a Dios. Y cuando nos volvemos a Dios, después el Señor allana el camino para que otra vez nosotros podamos relacionarnos con nuestra familia con nuestros familiares, hijos, esposas. Y lo segundo que hizo este hombre, se humilló. ¿Qué es humillarse? Hay que reconocer. Mientras no reconozcamos que lo que hicimos o lo que estamos haciendo está mal, primero contra Dios, luego contra la familia, nunca va a haber perdón. Tenemos que humillarnos y reconocer para ir a Dios. ¿Eh? Tenemos que pedirle a Dios ahora, qué importante esto. Y que a uno le agarra una, una emoción que Dios lo esperaba. Mire qué hermoso. Dios siempre nos está esperando. ¿Hasta cuándo nos va a esperar? Hay un día que el Señor dice, la puerta se cerró. Basta. Pero hoy, hoy el Señor nos está esperando, con los brazos abiertos, y Él tiene, y dice que el Padre fue movido a misericordia, tuvo compasión del Hijo, que, está, que había venido, que estaba muerto, y ahora nosotros, por eso que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que muera en la cruz, para reconciliarnos con Dios para que no, tú y yo nos reconciliemos con Dios, para que el Señor nos, nos bendiga y nos ayude. ¿Y sabe qué? Es la única manera que podemos encontrar perdón es cuando nos reconciliamos con Dios y vamos a la cruz de Cristo. Y Cristo quiere ayudarnos, dice el verso 21. Dice, y el Hijo dijo, Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiere decir, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, el verso 22, y vestidle y ponerle el anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significa el vestido? El vestido significa: es la gracia de Dios que nos viste con honor y libertad. El vestido es la gracia de Dios que nos viste con honor y libertad. Y dice el verso 23, y traed el becerro gordo y matalo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué quiere decir? Comenz dice el Señor, una vez que reconoces, una vez que te humillas, una vez que volvés al Señor, el Señor te vuelve a vestir con sus ropas dignas, con su justicia. Eso es la justicia. Pero no solo te vuelve a vestir, sino que te da regocijo. Vio cuando uno está amargado, destruido, lejos, no tiene ganas ni de reír, nos vuelve a dar el gozo. Y dice, y dice el Señor que, que el Señor quiere bendecirnos siempre, siempre. Y dice el verso 28 dice hablando del hijo mayor entonces se enojó y no quería entrar el hijo mayor a la casa salió por tanto su padre y le rogaba que entrase se enojó se enojó porque porque lo ayudó a su hermano se enojó porque lo recibió se enojó porque claro normalmente digamos, alguien que se porta mal no merece nada. Pero Dios no es así como nosotros. Dice que Dios lo esperaba y Dios lo recibió de nuevo y Dios le dio regocijo, lo volvió a vestir y este este hijo este hijo dice que se enojó. Pero Dios es justo. Mire cómo es justo Dios. Dice que el padre dijo cuando el hijo se fue, le dijo, dame la herencia. Y a los dos hijos, tanto al mayor como al chico que se fue, les dio la herencia igual. Dios no es injusto. Dios le dio a los dos, ¿eh? A los dos. No es que le dio al otro y a este, no, no, a los dos. Y entonces mire lo que dice el hijo mayor. Pero cuando este vino, tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera y has hecho matar el becerro gordo, dice, el único o lo único que hizo mal el hijo es usar la herencia en cosas malas y vivir perdidamente. Ahora, hermanos, quiero decir que Dios está siempre interesado con los pecadores. Siempre Dios está interesado que volvamos a Él, pero también está interesado el Señor de salvar y darnos la bendición a todos, tanto al Hijo mayor como al Hijo menor. Ahora, lo importante es que yo lo entienda, que Dios quiere bendecirnos. Y ahora Dios dice que nos dio a nosotros la herencia, nos ha bendecido, nos ha ayudado a... Todos por igual. Ahora, que alguien la malgaste es otra cosa. Que alguien no la quiera usar es otra cosa. Pero está a nuestro disponible, a nuestra mano, lo que Dios tiene. Ahora, si nosotros estamos de, las dos, de los dos lados, tanto como del hijo mayor que está enojado, como el otro que desperdició, el otro estaba malo, el otro también. Ahora, de las dos formas, de las dos maneras, Dice el Señor que hoy es el día de volvernos a Dios. Hoy es el día de tomar la decisión. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de que, ten, de que Dios tiene misericordia. Hoy es el día de que volvamos otra vez a, al seno del Señor, a la presencia de Dios. Y sabe que la decisión... No la toma Dios. Por eso cuando nosotros oramos, que yo escucho orar a los hermanos, Señor, haz algo que se vuelva, toca esta vida, haz esto. Está, está bien que oremos así, pero la decisión la tenemos que tomar nosotros, como el Hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, me voy a humillar. Voy a reconocer, voy a llegar, le voy a decir que ni siquiera me tome como su hijo, que me tome como un sirviente, pero quiero estar en la casa de mi padre. Esa es la actitud. Y el otro que tenía todo, no usó la herencia. No la usó, problema de él, pero Dios se la dio. Dios nos da a todos por igual. No es que a mí me da menos, a otro le da más, no, no, a todos. Ahora, lo importante es cómo yo la tomo, qué es lo que hago con lo que Dios me da. Y por eso, hermano, Dios quiere que la decisión siempre la tenemos que tomar nosotros, de apartarnos o de volvernos a Dios. Y ojalá que siempre, siempre nos volvamos a Dios, que siempre podamos estar en su presencia, que siempre podamos decirle al Señor, Señor, no permitas que me aleje no permita, señor, que me aparte. no permita, aunque pase lo que pase, no me voy a apartar. sabe por qué? porque en el único lugar que nosotros tenemos paz, en el único lugar que tenemos bendición, es en la presencia de dios. y es por eso que tenemos que volvernos. y qué hermosa esta historia. qué hermosa esta historia. cómo terminó? terminó volviendo. terminó incluido. Terminó vestido, terminó. No sé si había otra, otra herencia para darle, pero por lo menos lo más grande que tuvo es que lo recibió y fue incorporado de nuevo al núcleo de la familia. Y eso es lo que Dios hace cuando nos volvemos a Dios: Él nos vuelve a incorporar, nos vuelve a dar su presencia, nos vuelve a dar su bendición, nos vuelve. y a tiempo, ¿eh? A tiempo. Acuérdense que el tiempo nos juega a nosotros en contra. Nosotros decimos, ah, ya voy a tener tiempo. No, no, no. Yo estoy impactada de este coronavirus. Personas que duran tres días y se mueren. Mejor es que estemos a cuenta con Dios. Mejor es que estemos a cuenta con Dios, porque no sabemos. Si tenemos que partir o quedarnos, Dios puede sanarnos, Dios puede librarnos, todo eso. Pero ¿y si nos vamos, dónde vamos? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Por eso es importante que nosotros nos volvamos al Señor y que el Señor vuelva a tener de nosotros misericordia y pudiéramos orar. No sé dónde estás, no sé cómo estás, no sé si estás enojado como el hijo mayor o como el otro viviendo perdidamente, de las dos formas Dios quiere bendecirte y quiere ayudarte. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra, por esta advertencia que tú nos das, Señor, por esta historia que es real, que es lo que tú quieres hacernos y lo más grande que hemos podido ver. De esta historia, el centro de esta historia es que Dios nos está esperando y que Dios tiene misericordia. Y Él quiere que nos volvamos a ti. Por eso en esta noche nos queremos volver a ti de todo corazón. Si estamos lejos, que nos volvamos a ti. Y si estamos como el hijo mayor enojado que nos arrepintamos y que nos volvamos a ti, que busquemos tu rostro, que vengamos a tu presencia, que tú nos puedes sanar, nos puedes bendecir, nos puedes ayudar. Señor, en esta noche, derrama tu gloria, derrama tu bendición sobre nuestras vidas y ayúdanos, Señor, para volvernos a ti. Te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz para limpiarnos. Te alabamos, Señor, y bendice a cada hermano, a cada hijo tuyo, de la, cualquier manera que estuviera, tú puedas tener un encuentro con Dios y Dios tenga misericordia. Y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, a ser agradecidos, agradecerte a ti por todo lo que haces. En el nombre de Jesús te bendecimos. Y te damos gracias. Señor, les bendiga hermano, nos volvemos a encontrar y sigan orando por nosotros, que lo necesitamos.